Muy bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista que estamos realizando a través de la plataforma de Sistema Informativo Plex. Estaremos hablando en los próximos minutos con Gabriela Rodríguez Ramírez, quien es representante de la Asociación Civil Ensenada Más Humana. Ella es especialista en temas ahorita con esta fundación, justamente que tiene que ver con la violencia contra la mujer en razón de género. Y el motivo de la entrevista, justamente que tuvimos la comunicación, es para hablar del tema que en este par de días ha estado muy fuerte en medios informativos porque tiene que ver con un conflicto por ahí político en el que están involucrados el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, y la alcaldesa del municipio de Tecate, Zulema Adams. En torno a una denuncia que hizo la alcaldesa, ¿verdad? De una de supuesto amenaza que recibió por parte del secretario de gobierno y que derivó en una serie de mensajes y expresiones por parte del gobernador del estado que dejaron mucho que desear en relación a las expresiones que deben venir de un funcionario de ese nivel y tocaron el tema del género. Así que, Gabriela, pues adelante, platícanos. ¿Cómo se percibe esto y qué es el escenario que tú observas de lo que ocurrió? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias, Ricardo. Pues sí, efectivamente, al día de hoy, pues la reunión es para hablar de un tema muy vergonzoso y lamentable que está pasando, como es la violencia política en razón de género, que se está llevando a cabo por parte del gobernador en contra de una mujer, en este caso la presidenta municipal de Tecate, con argumentos meramente motivados por perjuicios en razón de género, que tiene como única motivación hacer un menoscabo o anular cualquier tipo de reconocimiento por parte de esta mujer en ejercicio de su función pública. Okay, y básicamente, ¿cuáles son los puntos en los que ustedes detectan esta violencia específicamente? Porque no es una violencia física, ¿verdad? Es una violencia en las expresiones, en el lenguaje. Efectivamente, mira, yo creo que el primer punto sería preguntarnos qué es violencia política en razón de género, ¿verdad? Y si vamos a empezar, ¿qué es? Pues es todo acto u omisión motivado por un perjuicio en contra de un género, en este caso, por ser mujer. ¿Y cuál es el objetivo? Definitivamente es descalificar a la presidenta municipal de Tecate, ¿sí? Haciendo comentarios, ¿sí? Como que se la pasa todo el día en el salón de belleza. Definitivamente se requiere que si el gobernador tiene algún tipo de inconformidad en cuanto al desempeño de la presidenta municipal de Tecate, se lo requiera mediante los instrumentos legales que existen y sus facultades como gobernador se lo permiten. Pero está de más descalificar con un estereotipo, ¿sí? Porque definitivamente cuando se saca un estereotipo como que la mujer pertenece a la cocina, las mujeres son más bonitas, se ven más bonitas calladas, la mujer es para el salón de belleza y no la política. Estamos cayendo realmente en motivaciones con perjuicios en razón de género. Entonces, aquí yo creo que el gobernador Jaime Bonilla se equivocó haciendo uso de estas palabras, de este instrumento, y cayó en una violencia política abierta directamente en los medios de comunicación contra la presidenta de Tecate. Yo no voy a decir si está haciendo o mal o bien su trabajo, no. Yo lo que voy a resaltar es la violencia política que está sufriendo actualmente una mujer en ejercicio de su función pública, porque ahorita es ella, pero después puede tener cualquier otro nombre. Entonces, como mujeres, tenemos que decir alto la violencia política, porque tenemos derechos a vivir libre de violencia. Y
los primeros en poner el ejemplo definitivamente debe ser la autoridad, en este caso el gobernador. Actualmente tenemos que en abril del 2020, ¿sí?, se aprobó a nivel federal ya como un delito la violencia política en razón de género y puede traer diversas consecuencias precisamente al gobernador. Es un gran error que cometió, definitivamente no estaba asesorado y pienso que si tiene algo que reclamar a la presidenta de Tecate, lo haga a través de los instrumentos legales que él corresponde. Como fue el caso que vimos de la denuncia inicial de la presidenta de Tecate, que fue directo una carta dirigida al presidente Andrés Manuel, ¿no?, en donde le explicaba esta supuesta amenaza o línea que le estaba marcando para que votaran a favor en el cabildo de Tecate iniciativas del Congreso del Estado que eran de interés del Ejecutivo, ¿no? Pero en el uso del lenguaje, entonces, mencionas que ya desde abril de 2020 existe estos nuevos lineamientos en donde se aprueba esta violencia política en cuestión de género. ¿Nos puedes explicar un poco qué implicaciones puede tener? Si conoces un poco más sobre esta nueva ley que existe y de las declaraciones que escuchaste del gobernador, ¿hasta dónde pudiera llegar a decir, podría haber o no una sanción? Y si hay o no una sanción, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tiene que haber una denuncia por parte de alguien o se persigue de oficio o cómo es? Sí tiene que existir una denuncia por parte de la afectada, misma que tengo entendido por otros medios de comunicación, Ricardo ya presentó una denuncia, ¿sí? Sí puede existir unas consecuencias de acreditarse precisamente la violencia política, que realmente esto se hizo viral porque lo dijo abiertamente. Entonces, se va a retomar lo que él dijo en forma textual, y pues dicha expresión está motivada por un perjuicio en razón de género. Ya existen criterios por parte de tribunales en la materia, ¿sí? Entonces, ¿en qué puede, qué puede pasar? Desde que le exija que haga una disculpa pública y tome cursos o capacitación en materia de género para que no vuelva a conducirse ejerciendo violencia política en razón de género, hasta inclusive si él tiene algún propósito de ser candidato o algo, él puede llegar a estar impedido de ser candidato. ¿Se contempla esa posibilidad? Sí, o sea, realmente sí son consecuencias. Ahora, esto tiene un trasfondo. Si bien ya se aprobó a nivel federal este tipo de tipificación de esta conducta llamada violencia política en razón de género, lo cierto es que en Baja California todavía no se armoniza la ley. Estamos esperando que se armonice, que nuestra ley local, ¿sí?, se homologue con la federal. Es obvio que no se ha hecho, desconocemos el motivo porque realmente lo único que se tiene que subir es una petición de armonización de las normas locales con las federales. Pero si no se hace, cualquier mujer a través del ejercicio de sus derechos puede denunciarlo y va a tener acceso a esos derechos que ya están en materia federal. Claro, porque tienen prioridad sobre los estatales, ¿no? Es correcto. Y tan es así que la presidenta de Tecate procedió ya. Sí, inclusive existe por ahí ya un posicionamiento por parte de algunas senadoras de la comisión, sí, precisamente, porque a todas luces es una conducta muy reprochable por parte de un gobernador, de cualquier varón, sea gobernador o no, por parte de cualquier varón o mujer, porque no solamente los hombres pueden cometer violencia política en razón de género, también las mujeres. Y yo creo que es una de las cosas que se deben de recalcar, porque actualmente se piensa o se tiene el mito de que solamente los hombres pueden hacer este tipo de violencia, y no, también las mujeres. O sea, entre mujeres también pudiese entrar la tipificación del delito de violencia por motivo de género, no necesariamente. Contempla. Okay.
Sí, lo contempla. Quien se exprese de esa forma, como lo que vimos de lo del gobernador, es independientemente de quién sea, ¿no? Es decir, así la expresión es. Es la que no. Y tiene, no sé si en la ley se contempla una sanción de mayor peso, porque he visto que hay sanciones que tienen mayor peso cuando se trata de funcionarios públicos, servidores públicos. No sé si la ley federal contemplará eso, de que al ser un funcionario público, y más uno de alto nivel como un gobernador, tenga implicaciones adicionales. Pues mira, más que adicional, yo creo que el daño va a ser a nivel político. Si tiene algún tipo de aspiración, va a ser a nivel político, porque cuando eres gobernador o diputado, senador, y traes aspiraciones, el que se te imposibilite o inhabilite para una posible candidatura, yo creo que es bastante grave. Híjole, y está ese escenario. Es decir, ¿este escenario es posible para el gobernador Bonilla, que no pueda ser candidato o buscar reelegirse si procede esta denuncia? Pues acuérdate que la reelección nada más procede a nivel municipal y para diputados, no para gobernador, pero si él trae otro tipo de aspiración a otro tipo de candidatura, pues si la presidenta de Tecate obtuviera una sentencia a su favor, es decir, que se condene por violencia política en razón de género al gobernador Jaime Bonilla, seguramente va a tener un daño muy, muy grande respecto a cualquier aspiración política que él tenga. ¿Tienes antecedentes de que ya se haya quizás sancionado a alguna persona bajo esta ley? Existe un antecedente, es una tesis aislada, donde un presidente municipal, si no me equivoco, hizo violencia política en contra de una regidora, y este presidente municipal, sí, se quiso reelegir y precisamente le cancelaron su candidatura. Ok. ¿Cuál es el máximo castigo que se puede llegar? Yo creo que, hablando de política, Ricardo, yo creo que sería eso. Se está buscando que sea con en materia de cárcel. Por ahí hay términos de cárcel, sí hay. Ok, ya en cierto grado, en cierto nivel, me imagino ya. Sí. Ok, muy bien. Pues entonces habrá que ver cómo procede la denuncia presentada por la alcaldesa de Tecate, y también, como bien lo mencionas, está este posicionamiento solicitando que se investigue en las áreas que corresponde, áreas, autoridades competentes, es lo que dicen las senadoras que firmaron este documento de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 senadoras las que firman este documento, que es dirigido, pues básicamente, al público en general, un pronunciamiento de las senadoras, ¿no? Y entre ellas está Kenia López Rabadán, que es quien impulsó las reformas, sí, que fueron aprobadas en abril del 2020, precisamente quien buscó que se tipificara como delito la violencia política en razón de género, y que gracias a esta iniciativa va a haber sanciones. Uy, bueno, entonces habrá mucha tela donde cortar en los próximos días, seguramente, con relación a esto, ¿no? ¿Alguna información adicional que quisieras comentar al público? Pues realmente que nosotros como ciudadanos, mujeres y hombres, es un tema que debemos de exigir respeto, que cualquier funcionario público de cualquier nivel se dirija con respeto a cualquier otro funcionario o de superior o menor nivel. No se vale ejercer ningún tipo de violencia. Hay que recordar que la mujer tiene como derecho humano el acceso a vivir libre de violencia, y que este sea respetado y no violentado solamente porque hacemos ejercicio del uso de derechos políticos que nos concede la Constitución. Muy bien. Bueno, pues con eso cerramos entonces la entrevista. Muchas gracias a Gabriela Rodríguez Ramírez, de Ensenada Más Humana Asociación Civil, una fundación que, ya le mencionamos al inicio de la entrevista, aborda temas de violencia contra la mujer en razón de género, y que coincide justamente el trabajo que ustedes realizan con el tema de lo que está pasando ahorita con este conflicto entre el gobernador del estado, lamentable conflicto
público, abierto, que parece como una película, ¿no? Un espectáculo, lo que hemos estado viendo, pero habrá consecuencias. Muy bien. Muchas gracias, sí. Gabriela. Gracias a usted. Estamos en contacto.